La agricultura es el principal sustento de la vida humana. Los alimentos que se producen en el campo no solamente nos proveen de nutrientes, también son la base de nuestra identidad cultural. Pero sin polinizadores, sin suelos fértiles o agua dulce, no es posible sostener la producción agroalimentaria. Y a pesar de la importancia de los servicios ambientales que nos ofrece la naturaleza, en las últimas décadas el desarrollo y la intensificación del sector agrícola han contribuido a la pérdida de la biodiversidad y al cambio climático, con consecuencias graves para nuestra seguridad alimentaria. En México, los paisajes cultivados son un reflejo de la diversidad biológica y cultural del país, donde destaca la gran variedad de maíces, chiles y jitomates, entre muchos otros alimentos que México le ofrece al mundo. Al mismo tiempo, la población rural es la más marginada, así que México enfrenta el reto de apoyar el desarrollo económico del campo sin poner en riesgo los recursos naturales o acelerar el cambio climático. Frente a esta situación, la integración de la biodiversidad en la agricultura es un enfoque que busca garantizar que los sistemas productivos del sector agrícola incluyan criterios de conservación y uso sostenible de la biodiversidad como parte de sus procesos internos y toma de decisiones, con el fin de aumentar la resiliencia del agro, contribuir al desarrollo económico de las comunidades rurales y garantizar la seguridad alimentaria. La historia que se presenta a continuación cuenta el recorrido de México en su esfuerzo por implementar este enfoque a través de testimonios de los actores que se convirtieron en agentes de cambio y que ahora son parte de una transformación que vive el sector agrícola en el país. En el 2016, en la COP13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, México puso sobre la mesa la importancia de trabajar en conjunto entre sectores productivos y el sector ambiental, con el fin de frenar la pérdida de la biodiversidad y fortalecer la seguridad alimentaria a largo plazo. México sentó un precedente al trabajar internamente, primero un acuerdo entre varias secretarías de Estado, liderados por la SEMARNAT, donde se invita a los secretarios de Agricultura, de Turismo, a los responsables de la pesca y del turismo en México, a que establezcan un diálogo con sus homólogos en otros países del mundo como preámbulo en el segmento de alto nivel. Y es parte de la tarjeta de presentación de México, donde nuestros secretarios de los distintos sectores presentan a sus homólogos alternativas para desarrollar una agenda hacia el futuro, ¿no? Se empieza un proceso muy interesante a nivel mundial fuera del Convenio de Diversidad Biológica, donde incluso la FAO a los pocos años adopta su propia estrategia de integración de la biodiversidad, dándole un lugar importante. Gracias a los procesos que detonaron estas discusiones, distintos actores clave continuaron trabajando en la implementación de acciones concretas para garantizar la transformación del sector, desde la producción de alimentos en el campo hasta la política pública a nivel federal y estatal. En este contexto surge el proyecto Integración de la Biodiversidad en la Agricultura Mexicana, IKI-IBA, una colaboración entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, GIZ, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, CONAVIO, AMEXID, ONU Medio Ambiente y FAO. El objetivo principal del proyecto Integración de la Biodiversidad en la Agricultura Mexicana es hacer visibles los valores socioeconómicos, ecológicos y culturales de la biodiversidad en el sector agroalimentario mexicano. Y con el proyecto trabajamos para que los tomadores de decisiones del sector público y sector privado se dan cuenta de estos vínculos y hacen políticas o toman decisiones, en el caso del sector privado, que integra estos valores. En esta administración tenemos tres pilares, tres ejes, que es el incremento de la productividad, que es también la inclusión para todos los que viven en y de la actividad agrícola y pecuaria, y también somos conscientes de que tenemos que hacer un uso razonable e inteligente de toda la biodiversidad. De modo que el proyecto IKI-IBA se viene a sumar a esta gran política que el presidente de la República nos ha instruido a llevar a cabo en el sector agropecuario y pesquero. También nos ayudó a vincularnos con CONAVIO, y eso es muy importante
porque toda esa experiencia se suma a las políticas de la Secretaría. De modo que enchufó muy bien en la visión que tenemos. A nivel federal, uno de los impactos del proyecto IKI-IVA para el desarrollo de la Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso Sostenible de los Polinizadores, la ENCUSP en corto, fue desde el principio, desde el proceso de construcción, nos apoyó con el desarrollo del diagnóstico, también nos ayudó en la integración de muchos de los insumos que fueron llegando a través de estas actividades y en la publicación de la estrategia, ¿no? Que ahora afortunadamente también se encuentra disponible en la página de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural después de que se publicó el aviso de su creación en el Diario Oficial de la Federación. Otro aporte a nivel federal del proyecto fue la implementación del Centro de Integración de la Biodiversidad, que es este espacio en donde podemos interactuar diferentes instancias de gobierno a nivel federal. Y esto creo que marca una pauta muy importante con respecto al seguimiento de las actividades que iniciaron en la COP de Cancún, en la Convención de Diversidad Biológica. Porque va más allá de solo las palabras, hay un espacio físico que facilita esta interacción entre sectores y además hay un motivo muy claro de por qué tenemos que generar los mecanismos y los espacios para justamente integrar la biodiversidad en los sectores productivos, en particular, en nuestro caso, en el sector productivo de la agricultura. We launched TEEB a decade ago, and the idea behind TEEB and remains that we're looking to try to make the economic values of biodiversity and ecosystems visible to decision makers and for them to be captured in policy decisions. In 2014, we launched TEEB Agri-Food, which was focusing at food systems in the agri-food sector. We have now a dozen or so studies globally, and Mexico is one of our study countries, and it was fantastic that we'd be able to work there. This has been very exciting to work with GIZ and FAO on this study. We've learned a lot from this study. We've learned that, say, for instance, the value of native maize varieties is substantially more than the market price that's realized. We're seeing farmers deciding voluntarily to grow native maize varieties, and that is contributing to agrobiodiversity. It's contributing to the maintenance of genetic resources, and these things are valuable because they together provide a public good, both a global and a national public good, which, if we were to lose it, would have massive consequences. Mira, yo creo que va a dejar estudios muy relevantes de esta metodología TEEB. En primer lugar, una línea base sobre la cual, bueno, la política pública va a poder implementarse. Hay recomendaciones de política pública y la política pública va a poder implementarse y poder medirse. Si esto que estás haciendo para resolver la problemática que encontramos va por buen camino o no. Entonces, tenemos una línea base, tenemos definidos los servicios ecosistémicos claves que vamos a incorporar en este esfuerzo y tenemos las recomendaciones de políticas públicas. El proyecto también implementó medidas a nivel estatal, colaborando con actores de distintos sectores con el fin de construir la visión de los estados sobre la sustentabilidad de sus sectores productivos, conservando los valores de su biodiversidad. En Jalisco se apoyó en la elaboración de una estrategia estatal para la integración de la biodiversidad en los sectores agropecuario, forestal y acuícola pesquero. La estrategia del Estado de Jalisco para la integración de la biodiversidad en los sectores productivos es el resultado de un esfuerzo de construcción colaborativa que contó con la participación de aproximadamente 100 personas, funcionarios y funcionarias de ambas secretarías, SADER y SEMADET, productores y otros actores relevantes. Hoy más que nunca podemos hablar de un campo jalisciense que reconoce el valor de los servicios ecosistémicos, la biodiversidad, y cuyos productores están realizando acciones que los preparan ante los retos que impone el cambio climático. También se implementaron medidas en los estados de Hidalgo, Puebla y Yucatán que contribuyeron a mejorar la colaboración intersectorial en favor de la biodiversidad y la producción sustentable de alimentos. La alianza entre la UNAM y GIZ ha resultado en un estudio realmente revolucionario y muy indicativo de lo que puede ser el futuro.
Lo que estamos haciendo nosotros es simular las condiciones de qué sucedería en un campo de arroz si no tuviéramos a los murciélagos alimentándose de las plagas del arroz. Entonces evitamos que llegaran los murciélagos a alimentarse de las plagas y medimos cuánto arroz se produjo sin los murciélagos allí y lo comparamos contra los lugares donde sí hay murciélagos. Los resultados preliminares están indicando que efectivamente los murciélagos juegan un papel fundamental en controlar las plagas del arroz. Uno de los cambios de paradigma más importantes tiene que ver con la incorporación de impactos ambientales, sociales y de salud en la mirada tradicional del sector agrícola enfocada en el aumento de la productividad. Este cambio requiere no solo de diálogo y políticas, sino también del fortalecimiento de capacidades en los actores clave del sector. Con el apoyo de GIZ se desarrolló toda una temática con especialistas internacionales para guiar a los funcionarios y tomadores de decisión en cuáles son las mejores alternativas para promover acciones en favor de integración de la biodiversidad con enfoque en servicios ecosistémicos y cadenas de valor. Y adicionalmente a esto, pues también se desarrollaron algunos cursos de capacitación y pues en el mediano plazo esto va a permitir orientar incentivos, acciones, cuantificar, tener indicadores y lograr una meta común que es la sostenibilidad en la producción de alimentos. No es posible pensar en cadenas de valor sustentables sin la participación del sector privado, que juega un rol vital para promover un cambio en la demanda hacia productos más sostenibles. Por lo tanto, la colaboración con empresas a través de iniciativas como Madre Tierra ha sido fundamental para consolidar la idea de que puede existir una producción agrícola rentable y que además busca producir alimentos sanos de la mano con la naturaleza y no a expensas de ella. Pero la integración de la biodiversidad en la agricultura también tiene que encontrar su camino hasta el campo. Y el proyecto trabajó de la mano con un conjunto de asociaciones de productores en distintos estados, llevando a cabo capacitaciones con el fin de promover la réplica de buenas prácticas que permitan a las y los agricultores conservar la calidad de sus suelos, la disponibilidad de agua y otros servicios esenciales que les brinda la biodiversidad. Hoy, sus testimonios son una prueba clara de que esta transformación es posible a todos los niveles, y sus voces invitan a que otras comunidades e instituciones se sumen al cambio. Yo creo que este proyecto está impactando de forma muy, muy amplia y pues nos viene a nosotros a fortalecer con estudios sobre análisis de suelos, sobre una proyección de lo que es la flora y la fauna, cómo cuidar, cómo lograr evitar la erosión en las tierras. Entonces, como cuando uno siente el apoyo de estas organizaciones, impulsa a uno más para saber que uno no está solo, para saber que uno está entre nosotros ayudándonos, dándonos las herramientas para cada vez ser mejores. Nos sentimos cobijados y es un orgullo, créanmelo, que estén apoyándonos, enseñándonos, asesorándonos cómo hacer mejores prácticas de cultivo de la fresa. Yo sé que no es fácil, sí hay que esforzarse. Miren, nosotros nos estamos esforzando ya hace mucho tiempo y se los digo como una mujer campesina que soy, con mucho orgullo lo digo porque me crié, nací y me crié en el campo. Yo les diría a mis amigos productores de diferentes estados que no es tarde, súmanse a esta cadena para cuidar la biodiversidad y sepan que tenemos que valorar, porque gracias a la naturaleza podemos continuar y llevar a cabo una buena salud y un futuro en la vida del campo. El proyecto IKI-IVA fue el primer proyecto de cooperación técnica con la Secretaría de Agricultura aquí en México. Y de veras fue una experiencia de cooperación muy, muy satisfactoria. Yo creo que la lección más importante que hemos aprendido juntos fue lo siguiente, que por lo general uno piensa que hay como un conflicto entre lo ambiental y lo productivo, o la producción agropecuaria. Y este proyecto ha demostrado que no, que bien se combinan, se conllevan estas dos líneas de acción y a través de buenas prácticas agrarias
se contribuye a la conservación de la biodiversidad y de la naturaleza. De veras, estamos muy, muy agradecidos con toda la cooperación, con los brazos abiertos de las instituciones mexicanas, y yo les felicito por este esfuerzo, que ha sido un esfuerzo común entre todos los niveles aquí en el país. La forma como la Secretaría de Agricultura le está dando continuidad a muchos de los procesos que inició el proyecto IKIIVA es muy específico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ENCUSP, tenemos ya un grupo que dará seguimiento a la implementación de la estrategia. La estrategia ya está concluida, entonces nada más estamos en el proceso de implementación. Y seguramente muchas de estas actividades que se detonaron con el proyecto IKIIVA, esperamos puedan continuarse con el nuevo proyecto que estamos desarrollando. Entonces, con estos logros estamos sumándonos a un esfuerzo global para garantizar no solo la seguridad alimentaria, sino también la promoción de vidas dignas para las y los agricultores que día a día asumen la tarea de producir los alimentos que consumimos. Estamos en este camino y vamos a continuar trabajando juntos para garantizar un futuro sustentable en el sector agrícola, indispensable para el bienestar humano y para la salud del planeta. Yo quisiera, a través de este mensaje, agradecer a todos los actores que han participado de diferentes formas, porque es el resultado del trabajo colectivo el que, pues, felizmente nos ha llevado a estas importantes conclusiones, de modo que va entonces un reconocimiento a cada uno de los que han puesto, pues, más allá del trabajo mismo, también el interés y el aprecio, el cariño por la consecución de este importante proyecto